Zona Deportiva inauguró este fin de semana la 32ª Liga Empresarial de Fútbol Sala. Como de costumbre, la expectativa es máxima por una de las ligas más fuertes y tradicionales de este recinto deportivo. Los equipos jugarán todos los fines de semana. Hay mucho nivel competitivo en esta liga. Zona Deportiva también inauguró de manera oficial el nuevo césped sintético para las canchas del balompié, donde ahora se juega como de costumbre, en excelentes instalaciones. Sí, Zona Deportiva, siempre formando campeones. En esta edición estamos inaugurando la 32 Liga Empresarial, ¿verdad?, de futsal, con 8 equipos tentativamente, ¿verdad? Podemos llegar a 10, tenemos unos 2 equipos más para 10, ¿verdad? Y esperamos que esto... Ah, y con broche de oro, Justin, ¿verdad? Inaugurando gramas nuevas. ¿Cuánto tiempo va a ser la duración de esta liga? Vamos a jugar una vez por semana, sábado y días martes, ¿verdad? Porque hay unos equipos que no pueden, ¿verdad? Duración 3 meses de juego, ¿verdad? Y va a ser 3 meses duro, sobre todo por el premio, Justin. Tenemos un premio, va a haber premios todo este año 2020 aquí en Zona Deportiva, en todas las ligas, tanto empresarial como libre, de $1,000 al campeón, Justin. El partido inicial del nuevo torneo lo disputaron el conjunto de Hospital Bautista contra el Bombazo Pacas, un juego reñido con grandes ocasiones de gol. Los jugadores darán todo dentro del terreno de juego para tratar de conseguir el trofeo de campeones. Pues fíjate de que venimos muy motivados, ¿verdad? Lo primero es divertirse porque el deporte es diversión. Sanamente compartir con los compañeros de trabajo, así también con otras empresas. La expectativa es ganar, vamos a dar todo lo mejor para ganar, obviamente. ¿Qué te parece la nueva grama sintética en Zona Deportiva? Ustedes que son los futbolistas y son los que disfrutan de este pasto. Que es llamativo, desde que entramos se nota el cambio, una grama totalmente renovada. La bola corre rápido, pues, ¿verdad? Pero eso es lo importante, dar lo mejor, y está linda la grama, ¿para qué? Bueno, le damos gracias a Dios porque es la primera vez que el hospital está incursionando en este tipo de actividad a nivel futbolístico. Siempre se ha caracterizado por apoyar el deporte, tiene equipo de básquetbol, tiene equipo de softball, pero esta vez se decidió apoyar la parte del fútbol. Entonces, estamos muy agradecidos con el señor y con la dirección y con todos los jefes ejecutivos del hospital que nos han apoyado para que nosotros los colaboradores estemos aquí recreándonos un poco más. ¿Qué te parecen las instalaciones y qué te parece también la calidad de esta liga? Pues las instalaciones son de primera, de hecho el campo es nuevo, nos dijeron, y el césped sintético está muy cómodo para los pies y para el rodar del balón, y pues hay un buen ambiente, eso es lo bonito, un ambiente sano, un ambiente deportivo que poco se ha perdido en otras ligas de barrio. Álvaro Gutiérrez, del Bombazo Pacas, destaca esta liga totalmente positiva para la recreación de los trabajadores que intentarán ganar el primer lugar. Realmente, como todos sabemos, es un encuentro amistoso entre el Hospital Bautista y el Bombazo Importador, y nosotros como empresa apoyamos el deporte, ¿me entendés? Y es importante también, aprovechando la oportunidad, por supuesto, Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, de que esté aquí, ¿verdad?, en la Zona Deportiva de acá. Realmente, pues esperamos en Dios ganar este encuentro. Vos sabés que es importante para nosotros, salga quien salga ganador o perdedor, creo que todos somos ganadores, ¿me entendés? Porque esto, pues, es más que todo, como te decía yo anteriormente, un encuentro amistoso. Y esperamos en Dios, pues, ganar, ¿me entendés? Y si no ganamos, pues igual, sí se lo intento, pero siempre nosotros apoyamos como empresa, es muy importante para nosotros apoyar el deporte.